No te desconectes. En breve, a través de Realidades, conducido por el psicólogo Manuel Arámbulo. Todos los jueves a las 9:30 de la noche, solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos acá a esta casa tan cálida que me recibe todos los viernes. Viernes a las 9 de la noche. Muchas gracias por lo que me han escrito, los seguimientos, algunas críticas también muy interesantes. Queridos amigos, yo había prometido algo diferente. Quería una voz femenina dentro de los temas. He invitado a varios varones que han venido. Y el tema que ustedes, muchos de ustedes, pueden haber leído, es algo que yo lo he tenido vislumbrando poco a poco, porque en los temas de la crisis de pareja siempre hemos entrado y a ver, porque nos pide, a la ayuda psicológica, a la víctima, o ahora a la víctima hombre o mujer, vamos a decir, pero no hemos hablado, y yo he estado buscando, no hay mucho tampoco, que sería interesante hacer una investigación, porque queda oculta muchas veces, a esa persona. Muchas veces una mujer, también hay hombres, pero muchas veces, la mayoría de las veces, esa mujer que se le denomina y que no les gusta, pero es la amante. Esa mujer que tiene muchas facetas y que yo creo que merece que le investiguemos, que conversemos con mi invitada, por eso le he invitado, para ver qué puede pasar en la mente de una mujer que acepta ese rol. ¿Lo acepta o lo busca? Porque habrían varias facetas y varias maneras de ser amante. Bueno, para este tema, que ya me dijeron muy controversial pero interesante, he invitado a una psicóloga joven, pero que tiene una visión amplia. He conversado un momento con ella y ya me he dado cuenta. Rosana, y ahí sí me quedo un poco trabado, que bebe agua, Bevilacqua, creo. Ahí está, me salió, creo que es Bevilacqua. 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 Rosana Bevilacqua, una psicóloga joven. Pero Rosanita, te pongo aquí para que saludes unos minutos. Muchas gracias. Y te presente, Manuel, a toda esta gente y de repente también a ti te están siguiendo y están viendo. Exactamente. Allá. Muchas gracias, Manuel, primero por la invitación y por esas palabras. Realmente conversábamos hace unos momentos y nos une la pasión y el amor por la psicología en primer lugar. Y creo que estos espacios son importantes para poder dialogar y dar a conocer estas problemáticas que son tan comunes en las parejas. Y un error que a veces ocurre muy común es que uno dice, a mí no me va a pasar, y a veces lo tenemos muy cerca. Y es mejor conversar estas cosas desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, porque es algo que realmente está impactando a la sociedad. Claro. Mira, ve, y has dicho algo que sin hablar nos hemos puesto, creo, de acuerdo en el sentido virtual, en el pensamiento los dos, hacia dónde voy yo con este programa, con esta pequeña hora que vamos a hablar. No solamente escudriñar en la personalidad, sino hacer ver, mi intención sería que recapaciten, que algunas mujeres que están por ingresar en este rol, por tomar este papel, ser amantes, y que puedan con más lucidez ver por qué están en esa situación. Y algunas otras encontrar la manera como para definir su vida y decir, en realidad yo quiero esto, y si lo quiero, ¿cuál es el precio que estoy pagando para obtener algunos beneficios o obtener algo? Ya estamos en el tema entonces. Mis queridos amigos, entonces quiero conversar sobre la personalidad de algunas mujeres que, por diferentes circunstancias, porque también yo creo que hay diferentes maneras como llegan a tener un vínculo con otra persona, un varón, muchas veces es el varón, con un varón que ya tiene otro compromiso.
Porque un amante es una persona que tiene un compromiso con otra persona, que tiene un compromiso previo, a veces hasta paralelo, pero que tiene otro compromiso, que tiene familia inclusive, pero que acepta de alguna manera involucrarse. No sé si al comienzo es un vínculo marcadamente erótico-sexual, pero que a veces, después de ese atractivo, de este vincularse erótica y sexualmente, comienza a formarse un vínculo ya afectivo, hasta espiritual. Un vínculo que se va fortaleciendo, porque en algunos casos hasta tienen hijos. ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Cómo llega ella a asumir ese rol? Podría decirse que hay varias maneras para que estas mujeres lleguen a eso. Algunas quizás por necesidad económica, o social, o profesional inclusive, o alguna ventaja. Pero otras no tienen necesidad de un apoyo económico, pero ¿por qué se acercan? ¿Será que tienen algo de envidia de un hogar bien formado? ¿Será por incapacidad? Incapacidad de decir no al asedio que puede tener, que hay algunos varones muy don Juanes y muy extrovertidos, con mucha capacidad persuasiva, de seducción, y algunas mujeres no saben decir no, y se dejan llevar por una fantasía. ¿Qué cosa puede decirnos una mujer? Porque yo como hombre lo veo así, digo, bueno, a mí me da pena. Y yo digo que estas mujeres son ciudadanas de segundo nivel, porque no son ciudadanas que pueden salir con sus parejas a comer, a un restaurante público, a un espectáculo. Se tienen que ocultar, tienen que tener una relación subterránea. ¿Y cómo es el vivir de estas mujeres? Yo he ayudado a muchas a tomar decisiones, ¿no? Decisiones y que han servido para que algunos varones inclusive hagan lo que yo digo. ¿Por qué están ahí? Porque son incapaces, no son valientes para definir la relación que tienen y decir, esto no va más, ya no. Y si tienen un amor real o un vínculo afectivo sincero y profundo, establecer otro vínculo, pero no tener una vida paralela, que debe ser horrible también, pero también se requiere alguna personalidad especial para poder hacerlo. ¿Tú qué dices con todo esto que hablo yo? ¿Qué opinión tienes tú sobre la personalidad de la amante? Mira, Manuel, yo creo que ambos coincidimos en algo sencillo y básico. No hay una personalidad definida que uno diga todas las personas que son amantes. Bueno, hay más amantes mujeres que hombres, no quiere decir que hombres no existan, pero estamos entrando a lo que es las mujeres. Que digamos todas las amantes tienen esta característica, no. Habría que irnos hacia atrás, mirar la historia, el tipo de familia que ha tenido esta persona, revisar desde sus apegos afectivos. Hay mucha falta de figura paterna muchas veces. Es una realidad que en muchos hogares donde solamente está la mamá o digamos el papá solamente es el que aporta la parte económica y deja de lado a los hijos. Entonces hay una falta del cariño, de la atención. No estamos hablando de lo material, estamos hablando de ese espacio. Entonces llega un momento, y eso lo hemos escuchado y también nosotros como psicólogos lo hemos abordado, donde las chicas, porque ahora hay hasta chicas jóvenes que se involucran con personas mayores, con personas casadas, se involucran con una persona que va a reemplazar el ideal de figura paterna que no tuvo. Entonces es una, digamos, una relación castrada que no ha tenido una falta de una presencia. Eso es, por un lado, digamos, un factor importante en el sentido del apego. Por otro lado, también definitivamente eso tiene que ver nuevamente con el afecto, la parte de la autoestima. Hay dos extremos aquí, ¿no? Una buena autoestima, que es, digamos, donde la persona vuela más bien, una sobrevaloración, donde es una personalidad que reta, ¿no? Yo puedo conquistar a un hombre, es como un reto para mí y me siento bien, es como un trofeo, ¿no? Entonces, y que en la vida va a aceptar que un hombre casado o con compromiso la enamore o la invite a salir y salga a tener intimidad por su autoestima
digamos, esa es su careta inicial. No sé, es, digamos, su careta inicial, pero en el fondo es su mira de conquistar, es esa rebeldía de que, más bien, ¿no?, enganchar y que jale, ¿no?, jale a ese así imposible. Sea quien sea, así a ese sea quien sea. Sí. Muchas veces se involucran hasta con familia. Sí. Con tíos, sí, con sí. personas mayores. Sí, 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 he visto. ¿No? Y por otro lado tenemos el otro aspecto donde es por mira. Una falta de afecto. ¿Qué vos, me abriste más la parte? ¿Se dan cuenta? Miren ustedes la calidad de acá de mi invitada. Me abriste el espacio para dos cosas. Uno, lo que está diciendo Rosana es problemas de apego. Vamos a explicar un poquito lo del apego. Ya lo he hablado varias veces, pero sería importante. Claro. El fenómeno de apego es una circunstancia que se da desde los primeros 3 meses de vida de un ser humano. Volvi, en Londres, comienza a trabajar, es un psicoanalista, y sí. aquí Leopoldo Caraveo conoce sí. bastante y hemos hablado sí. sobre eso. Entonces Volvi hace un pronunciamiento. Durante los 3 primeros meses del embarazo, el pezón de la madre y la boquita del bebé, en un vínculo mágico, vamos a decir, de afecto, de amor, de entrega, se va formando en el niño las neuroredes. Eso es el aporte de EMDR, que es una psicología con bases neuropsicológicas, neurobiológicas, digo. Y entonces se van formando las neuroredes que van a permitir manejar posteriormente los afectos, las emociones, ¿no?, los sentimientos. ¿Qué pasa con el descubrimiento de Bowlby? Una de sus alumnas en Estados Unidos hace un experimento magnífico, el sujeto extraño, que hace que entre un sujeto extraño, la mamá está jugando con el bebé, la mamá se va, el chiquito como se pone a llorar un poquito, llora, o después se sigue jugando, pero después de un cierto tiempo se hace ingresar nuevamente a la madre y se filma el tipo de respuesta de ese niño. Increíble. 3 tipos de respuesta que yo recuerdo, creo que habían 2 o 1 más. Algunos niños se van corriendo a abrazar a la mamá, llorando, ay, a su mamita, chiquitos. Otros le golpean o la golpean. Se van, ay, con rabia, con cólera. Y otros niños, otros bebés, saben lo que hace. La ignoran por completo y la castigan con su desprecio. La ignoran, siguen jugando con cara de molestos. Esto sirve para hacer una discriminación de los tipos de apego que en el futuro después se van a presentar en los seres humanos. Entonces se concluye que hay apegos funcionales, apegos caóticos, apegos disfuncionales y de varios tipos, de 1 o 2 tipos más que no recuerdo, pero algunos buenos y otros malos. Cuando eso pasa en el tiempo, ahora que dice, lo dijo así, lo soltó Rosana, muy interesante, era, y una mujer que tiene un apego disfuncional. Claro. Entonces, tiene un vacío ahí y está buscando un lazo protector, claro. que muchas veces lo lleva hacia el hombre, podría ser hacia la madre, pero es el hombre que da la imagen de fuerza y de protección. Entonces, ¿podría ser un amante aquella mujer, también dentro, muy bien dicho por Rosana, en la amplitud de varias respuestas y no solamente una, un grupo de personas, mujeres, amantes, que tienen un apego disfuncional? Y después decías otras más. Había 1 o 2 más que soltaste ahí. Claro, lo que pasa es que dentro también del experimento que tú mencionas, ahí se dan los tipos de apego y está pues el evitativo, ¿no? Está el apego seguro, que digamos es lo ideal, está el indiferente. Entonces, digamos que entre los disfuncionales son, ¿no?, más los que estarían encajando con esta, con este perfil que estamos nosotros conversando. De la amante. Claro. Y viene desde experiencias desde la niñez. Y te das cuenta, van a ser relaciones repetitivas, que como conversábamos antes del programa, viene desde el enamoramiento y luego va a quedar hasta la vida adulta. Mira, Rosana, me sacas algo que tengo. Yo estoy formando, tú me decías ahora, sí. a un grupo de psicólogas
en Zeta Point, que es una de las terapias que he traído de Canadá y que estamos formando, que tiene unos resultados fabulosos para los problemas emocionales, los traumas y otro tipo de problemas también, sí. Varios tipos. Una de mis alumnas, Laurita, un saludo para ti, sé que siempre me sigues. Ella me habla y me dice que está tratando de investigar las consecuencias de la ausencia del padre en la formación de una mujer, diciéndome que a veces a las mujeres que no tienen un padre cercano que les podría y debería haberles dado seguridad, la fuerza del varón, que muchas veces lo suple la mamá, pero de todas maneras el varón tiene un rol ahí. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿no, hijita? Entonces, mira, ella dice, quiero investigar, Manuel, a esas mujeres que no tienen la imagen de un padre, no solamente porque está periférico, o se fue de viaje, o salió todo, sino porque está ahí, pero tiene un carácter demasiado débil que no supo salir sumiso. A defenderla, sumiso quizás, mira, ve. Y entonces, esa es otra de las cosas también. ¿Ya? Entonces, estas mujeres necesitan, entonces, las amantes, y nadie las ha visto así, una terapia, un apoyo psicológico para que abran los ojos y se empoderen ellas mismas, no sé, a ver, dime tú. Socialmente tenemos la mala costumbre de atacar, ¿no? De decir la amante, ¿no? Y siempre cuando es la mujer la protagonista, la tildamos muchas cosas. Con el varón es otro abordaje, es diferente, porque socialmente todavía somos machistas en algunas ideas. Sí, pues. Pero nosotros vamos a ver de que la mujer es señalada en vez de, al menos desde nuestra mirada, el abordaje debería ser lo que tú decías hace un momento, ¿no? ¿Qué hay en el trasfondo psicológico, social, para que esto ocurra? Ojo que es más común que antes. Sí. ¿No? Como conversamos, posiblemente antes era más discreto, más tapado, pero ahora lo vemos de manera muy común. Y tú me dijiste algo increíble, chicas, una experiencia, ¿no? Que conoces por ahí cerca, más o menos, sí. Creo. ¡Wow! ¿No? De familias paralelas, ¿no? De familias paralelas. Y que cuando viven muere, cerca. Cuando muere, ¿sabes lo que he visto yo? Que cuando fallece, sí. El fulano, por decir el señor este, hay se pelean por el cadáver porque quieren velarlo en una o en otra casa. Uh-huh. Y va el amante a reclamar porque siempre estuvo con él, sí. Y la esposa a veces no sabe qué hacer y se enfrentan dos familias porque tienen hijos por un lado y otro lado. Y los hijos merece, no pierden derechos, ¿no? Sí, hijos pues. No pierden derechos. Sí. Y esto merece o no merece, entonces, mis queridos amigos, amigas que me están escuchando, escríbanme. Deme sus opiniones, merece o no ingresar, pero no desde el punto de vista, lo dijo muy bien Rosana, críticamente, sino analíticamente, encontrando, primero buscando y después encontrando explicaciones, no justificaciones, porque en este fenómeno social yo creo que no hay explicaciones, porque es una traición lo que se está poniendo en medio. Eso es una traición, la infidelidad. Entonces, pero habría que ir más allá, y para eso somos los psicólogos, los psicoterapeutas, ir más allá de lo que todo el mundo ve. Más allá de juzgar, ¿eh? Eso no es nuestra labor, no es esa. Yo no soy moralista, yo no soy un sacerdote, no soy un juez, yo busco cómo ayudar. Por eso que mi intención es ingresar a este espacio y ver qué se puede hacer, porque siempre hay sufrimiento en esto. De la madre, de la esposa, de los hijos inclusive. Algo que conversábamos también al inicio es de que hay frases, es una frase fuerte pero común, como que estas mujeres son plato de segunda mesa, ¿no? Que eso ocurre. Sí, aquí hay una serie de denominaciones. ¿Qué sucede en la mujer que accede a este tipo de relación, que está por debajo, digamos, de la mesa? Como digo yo, ciudadana de segundo orden. Como yo te decía hace un momento, ¿dónde está su autoestima? ¿Dónde está su valor como persona? Ah, ese era lo otro que se me pasó. No puede pasar, pues, cumpleaños, navidades, nada, tiene que estar, ¿no? Postergada. Entonces, ¿qué? Y Navidad con una escapadita, un rato, llevarles unos juguetitos, así que tienen hijos. ¿No?
cumpleaños, por ejemplo. Aunque suena fuerte, pero es así, sí, emocionalmente. Pues. Entonces, todo ese sufrimiento, toda esa rabia. Entonces, hay un perfil también que tiende a ser bastante sumiso, que se posterga. Ahora, ¿cuántas personas también han crecido en hogares así? Así. Donde el papá decía sí. A, la mamá misma decía A, y el chico simplemente tenía que hacer porque el papá decía o sí. La mamá decía. Entonces, finalmente, ese esquema exactamente autocrático, autoritario, puede llevar también que se malacostumbren a ese círculo, a ese patrón de conducta negativo sumiso. Y sumisa, y que también permita que consiga. A veces dicen, ¿no? Dios los cría y ellos se juntan. Se da una relación donde muchas veces hay mujeres que entran a este tipo de relaciones sabiendo que son las amantes y hay otras que son engañadas y después lo descubren. Entonces, ese es como la mujer también. Es muy afectiva y además tiene ese patrón que ya ha adquirido desde casa en el cual se posterga, pues sigue, digamos, el mismo círculo porque además hay una parte afectiva de por medio. Va ingresando. Así no quieran. Va ingresando y no solamente es el vínculo erótico sexual que es muy fuerte, el sexo sí. Es fuertísimo para crear ese raigambre, ese introducirse en la intimidad de la relación, es fuerte el sexo, sino que con ese sexo también se va formando un afecto, claro. Un afecto quizás sacando ventaja uno, el otro, quizás los dos, cada uno saca algún tipo de ventaja. Pero debe haber algún sentimiento, habrá sentimiento, mira, habrá sentimiento de culpa y si hay sentimientos de culpa, y yo trabajo mucho en EMDR y lo que es terapia del trauma, y si hay sentimientos de culpa, hay mecanismos de compensación a ese sentimiento de culpa, que puede ser no darse por enterado, buscar más el placer, buscar cuántas cosas, ¿no? Pero debe haber un mecanismo de compensación. Mira, yo hace unos meses, ya unos 6, 8 meses, di una charla en el Colegio Psicólogo, inaugurando Santa Domitila, a los que me están escuchando. Y la charla fue infidelidad, placer, culpa y perdón. Uní toda esa fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque pero necesario pero estaban real. Ahí, uy, claro. Me salió estupendo y les gustó mucho. Es ¿no? que en realidad, dependiendo de la personalidad de la mujer, en muchos de los casos, en la mayoría, hay culpa. A veces es la culpa hacia el rol de ellas mismas. ¿Así? ¿Ah, ojo, no porque ¿por qué debería cortar esto? ¿Debería yo ser la protagonista? ¿Debería? Y en eso debería. También hay mucho desgaste emocional. O estoy haciéndole daño a unos sí, chicos. O a la familia. No, como hablamos al inicio, ¿cuántas relaciones duran años? Sí, hasta 20 años. Sí. Como puede comenzar una cosa de meses y puede alargarse porque eso de que se va a separar, ¿no? La promesa. Ese es el engaño ¿no? a veces, ¿no? El autoengaño, ese mecanismo de compensación que ingresamos a algo que me está proponiendo Rosana, interesante. Se inicia una relación paralela, se inicia un engaño y puede tener varios caminos. Claro. Puede tener un camino muy fugaz, como una estrella fugaz, y tengo varios pacientes en eso, y ahí se desaparece, un mes, 2 meses, y nunca más, y ahí queda. Pero hay otro tipo donde comienza a durar un poco más, pasan 3, 4, 6 meses, cuando menos se dan cuenta ya tienen 1 año y medio. Entonces, me acabas de dar una lucecita para pensar en los casos que se está iniciando una relación con un amante. ¿Qué hace que perdure y qué hace que no perdure? Tú dijiste algo muy interesante, a veces son engaños y la mujer no sabe que tiene un compromiso formal. Eso sí, debe haber un número regular de personas, sí. Mujeres así. Pero ¿qué pasa? No todas, pero es no un todas, pero ¿qué pasa cuando ella se da cuenta que esa persona
que parecía que estaba a su completa disposición, pero trabajaba mucho, porque tenía otra cosa y no podía. Bien. Y se da cuenta que tiene una familia que hace que algunas mujeres sí rompan, y hasta de una manera agresiva a veces. Yo he tenido pacientes así que me han contado eso. Y otras que lloran, se destrozan, pero no pueden interrumpir el vínculo. ¡Wow! Ese es un drama. Con esas mujeres también, ¿qué personalidad tienen? Baja autoestima, una necesidad de apego, porque tienen una personalidad dependiente. También. No sé, a ver qué dices entra tú. Entra también una personalidad dependiente, porque ya se acostumbran, como yo te decía, ese mismo círculo vicioso de tener ese tipo de relación, que muchas veces vienen desde casa. Como también puede ser entrando ya un poquito una personalidad un tanto narcisista, donde piensan en que placer. Prefiero yo, por un lado, y por otro lado, puede ser placer un factor, sí, pero ojo que la mujer, en muchos de los casos puede entrar por el tema sexual, pero la mujer es más afectiva que el varón, no olvidar eso. Entonces, siempre ella tiene que ir de la mano algo en la parte afectiva o algún provecho, si lo vemos en algunas. Entonces, puede estar entrando en una personalidad narcisista. ¿Por qué? Porque está pensando en su bienestar. No me interesa a costa de qué, pero yo voy a tener a este hombre a mi lado. Ególatra, egocéntrica. Y en algunos casos, incluso se ha dado casos que nos parece de novela, pero es realidad, que incluso se enfrentan con la esposa. Ah, sí. Y bueno, eso, que le mandan cartas, ahora el WhatsApp, le mandan fotos, bueno, inclusive, eso sí. Hasta ahí, íntimas y ahora con todo. El bendito entonces, celular, estamos, que está, wow. Estamos entrando entonces a una personalidad un poquito antisocial también, porque yo sé que este es el matrimonio y rompo eso, ¿no? Otra explicación. Vayan tomando nota, mis queridos alumnos, colegas, vayan tomando otra explicación más. Sí. Ya no solamente la que fue engañada, la que tiene una gran necesidad de apego, que necesita, porque es dependiente de una figura paterna protectora y lo ve pues muy protector, lo ve muy potente, con mucha capacidad, sino también paternalista, ya, ¿no? Paternalista muchas veces, sino también porque no es una persona con una buena personalidad, ya es una persona narcisista, egoísta, egocéntrica, que se va contra todo, rompiendo lo que sea, porque yo quiero esto y por qué yo no. Sin capricho. Y ya como capricho y con una personalidad ya que toma a la persona como un trofeo. Ajá. Es, lo tengo acá y es mío. Y Rosana me estuvo contando antes de venir por aquí, cuando nos encontrábamos, inclusive de una persona que había conocido por alguna. Yo también, y me lo han dicho acá algunas veces. Sí. ¿Y qué le ven a ese que es horrible? Y tiene dos mujeres, a veces hasta tres. Y es misio encima. Y es misio, es otra cosa. ¡Ay, Dios mío! Entonces, hay un submundo ahí. Hay una cultura oculta. Hay una cultura oculta donde ahí está el machismo, el feminismo. Entonces, pues la mujer que se idealiza, no quiere agarrar. Se idealiza. Entonces, nos va a faltar tiempo, tiempo. Para poder encontrar. Y creo que voy a tener que hacer otro programa más. Okay. Me daría gusto invitarte. Y después con otro varón. Ya no tan maduro, sino un jovencito. A ver. ¿Qué dicen ellos? ¿Un estudiante de repente o un psicólogo de veintitantos años? O psicóloga también de repente. Psicólogo, no sé, bueno. ¿Qué dice sobre ese mundo que comienza, y ese es otro punto, que comienza ya en el colegio, más en la universidad, con los escarceos, juegos de parejitas, que se sacan la vuelta, que están con uno, picotean por un lado. Lo conversamos ahora. Lo cierto que conversamos. Y entonces, esos son los preámbulos. Claro. Para después, en la vida ya de adulto joven, la mujer ingresar a este rol tan negativo como lo veo yo socialmente, la amante o la querida. No sé por qué le dicen la querida, ¿no? Bueno. La amante. ¿Por qué
porque se comenzó a formar, porque vio aprendizaje vicario, que se dice, sí. Vio al tío, al abuelo, al padre, vio a los compañeros y se fue preparando. Y entonces estamos hablando de que en el Perú la sociedad también, como en muchas otras cosas que ya he planteado acá, da un telón de fondo para que se presenten estos roles nefastos, tanto como la infidelidad, el machismo, el feminismo a ultranza también, la violencia, esta conducta disfuncional. La sociedad también, de alguna manera, cumple un rol. ¿Tú qué dirías? Yo, la sociedad peruana, ¿de qué manera cumpliría un rol? Porque no hay una sanción social muy evidente, como por ejemplo el desprecio, la enajenación del grupo, la crítica, la llamada de atención, la quitarle de los grupos. Por ejemplo, si se sabe eso en los grupos de los matrimonios, que se unen mucho, como en todos los países, 6, 8 matrimonios se juntan, están juntos, y de repente se dan cuenta que hay uno de ellos que está fallando, o una de ellas, una mujer, y se lo pasan por alto porque es difícil el manejo de esta situación. ¿Qué piensan ustedes? Escríbanme. Yo hoy día escribí en la tarde, y un muy querido Felipe, un saludo tremendo para ti, hablaba de la personalidad del amante, y puso, por ejemplo, amante es el que ama. Pero yo lo sentí como una crítica y dije, sí, pero ama un delincuente y un santo. Claro. Ama una prostituta, y ama una monja, la Madre Teresa. Claro. Pero también una prostituta, porque siente que ama. Entonces, pero la amante también ama, pues de repente. Y el amante también. Pero nosotros vivimos en una sociedad que necesitamos códigos ético-morales para el comportamiento. No sé, de repente me pongo muy moralista. Como nosotros conversábamos al inicio, esa es una falla en el compromiso de uno mismo y con la pareja. A ver. Y lamentablemente, estamos tolerando cada vez esa ruptura y lo vemos como algo normal. Eso es lo que nos hace, y también lo hablamos al inicio, nos hace ver una figura deformada, distorsionada de lo que es el matrimonio y de lo que es realmente la relación de pareja. La relación de pareja no es eso. Pero muchas veces no buscamos ayuda. ¿Por qué? Porque lo tapamos. Preferimos hacernos los locos, o como muchas veces, lamentablemente, muchas mujeres asumen, no, yo soy la catedral y el resto son las capillas. Y eso es una manera de tolerar y no de abordar, porque si yo tengo un problema, busco ayuda. Es como que yo tengo un problema médico, voy y busco, claro, la ayuda. Igualmente aquí, en el punto de vista de nuestro trabajo, del abordaje. Y ahí viene la parte de la cultura que digo. Claro, aquí que sí. en regiones, en Lima, que hay mucho de gente de provincias que vienen acá, pero se ve en el norte, se ve en la selva, se ve en la Sierra Central, en la Sierra del Sur, en la costa. Ya, que algunas mujeres conversan, hablan y a veces se ríen y sacan provecho de la situación. Porque dicen, ya, yo le saco que me compre tal cosa. Y como son a veces de niveles culturales, discúlpenme ustedes, pero es así, bajos, entonces utilizan mecanismos de compensación compensatorios, diciéndole, pues ya, yo sé que se va a ir, pero va a regresar conmigo y ahorita le saco que me compre un juego nuevo de cualquier cosa, o que me compre esa ropa o una cosa así. Esa es la parte de la sociedad que digo, la parte cultural. Una personalidad pues desafiante, ¿no? No le interesa nada y es más, hasta divulga, ¿no? Ese tipo de comportamiento, como tú decías, que va en contra de toda ética. Claro. En realidad, ¿no? Y lo menciona y todo, ¿no? ¿Te están llamando? Para tenerlo. Ahí estamos, a ver. Disculpe un poquito, que tengo muchas noticias, a ver de quién. Norvir Pérez, buenas noches a ambos. ¿Cómo romper este vínculo de apego? ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo romper este vínculo de apego disfuncional, quiere decir? Adelita, saludos, Adela, muchas gracias.
Algunas veces la persona en su niñez ha visto a la madre sufrir por la amante, pone entre comillas, y no quiere pasar por el sufrimiento de su progenitora. Claro. Otras veces ha sentido mucho celo de su hermana porque otras veces ha sentido mucho celo de su hermana porque su padre la prefería a la hermana y cumple su sueño ganador quitándole a otra mujer un ser querido. Mírame ese mecanismo de compensación. Gracias a Adela, como siempre, muy precisa. Y aquí hay algo más. Adela Cueva también. La infidelidad es una agresión al otro, claro. Al otro ser amante. A uno mismo. Es una agresión a sí misma, claro. A su autoconcepto, a su sentido de identidad, que a veces está, gracias a Adela, que a veces está no visto conscientemente, pero lo tiene, porque todos nosotros tenemos una identidad. Más o menos sabemos quiénes somos y en qué estamos, cómo estamos construidos. Y después, aquí, algo más todavía. Bueno, creo que tú también tienes ahí algunas novedades. Interesante lo que propone Adela, esta dinámica, ella es sistémica, pues. Esta dinámica en la familia que va moldeando los comportamientos disfuncionales. Adele es una excelente counselor de familias y está en el grupo de aprendizaje de Zeta Point, que es la primera parte que voy a hacer. La segunda será MDR y así voy a seguir con otros 4 modelos más todavía. Bueno, entonces hablamos de esta otra mujer que casi lo ve como un trofeo. También hemos hablado de un grupo cultural, ¿no? Ese pueblo, ese barrio, donde se da por sentado que hay amantes, hombres y mujeres, y que se juega de una manera, yo diría, irresponsable el rol de pareja. Porque pueden ser esposos, pueden ser convivientes, que es lo que hablábamos que ahora abunda mucho, es un nuevo estilo de relacionarse, o matrimonios solamente civiles, o a veces solamente religiosos, que es lo menos, creo. Pero también hay ese tipo de relaciones. Entonces, la pregunta que hace este señor aquí, muy interesante, ¿no? Honora, no estoy de acuerdo en algunas cosas. Honora Rosana Escobar. ¿En qué no estás de acuerdo, mi querida? ¿Por qué no llamas 967-231-109? Porque las verdades son tan amplias, las maneras de enfocarlo son tan diversas y me interesaría mucho ver en qué no estás de acuerdo y ver cómo me he equivocado yo o nos hemos equivocado o de repente tú. Te agradecería mucho que me pudieras llamar por teléfono. No estoy de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Y después aquí dice, claro, para poder cómo saber romper su punto ese vínculo de vista. Claro, para ver, es importantísimo las discrepancias, porque en toda investigación, como quiero hacer yo, de cuál es la personalidad del amante, hay muchos puntos de aproximación. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. No va a haber una sola explicación. Van a haber algunas diferentes a otras. Algunas se contraponen posiblemente, pero me parece muy importante tener más. Escríbame más, por ejemplo, usted en qué no está de acuerdo. Va a servir para muchas personas. De repente ayudamos, como yo decía al comienzo, ayudamos a algunas mujeres que están descubriendo que no les gusta ser amante. Claro. De repente ayudo o ayudamos a algunas mujeres que están descubriendo que la otra persona tiene un compromiso y que la está poniendo en un rol de segunda categoría. Está abriendo los ojos a alguna mujer y está evaluando su vida, con qué valor y con qué dolor tiene que hacerlo.
Un poco lo que hablábamos es de que nuestro rol, un poco para responder algunas cosas que han puesto por redes, nuestro rol como terapeutas no es el juzgar, pero sí tenemos que evaluar y ayudar al paciente en todo caso que valore sus aspectos éticos, porque algo lo lleva a bueno, en ese caso la mujer, algo la lleva a aceptar ese tipo de relación, ¿no? Qué bien lo que dices. Mira, yo tengo la gran satisfacción de haber ayudado a varias mujeres, mujeres muy bien dotadas físicamente, vamos a decir, muy bellas, ¿no? Que son algunas muy conocidas o conocidas, a poder decidir cómo romper un vínculo que no era favorable. No todas eran amantes, ¿no? Creo que ninguna inclusive, pero tenían una relación sumamente patológica. Y cuando abrieron los ojos, que lo puede hacer, por eso lo hablaba, lo puede hacer también una mujer que está en el rol de amante. Estas otras mujeres que tenían una gran satisfacción, uf, y ahora tenemos muy buenas relaciones, hace tiempo que no sé, pero tuvieron unas frases muy, para mí como terapeuta, muy agradables por la ayuda que le di. Abrir los ojos y darse cuenta qué estoy haciendo. Y sobre todo, respondiéndole a la persona que me dice, ¿y cómo romper ese apego? Ese apego se puede romper, disfuncionar, haciendo crecer a la persona, pero mi querido amigo, eso se hace en un proceso psicoterapéutico. Claro que sí. No se hace de un momento a otro, ni se puede dar un consejo, porque si no todo el mundo estaría bien con los consejos que nos damos. Para mí ahora, que trabajo con el trauma más de 20 años, creo, por ahí cerca ya, hay que ingresar al sistema de neuroredes que contienen las memorias de esa persona para construir su manera de vivir el apego. El apego, y hacer lo que sea un apego funcional. Que la persona, como dices tú, muy bien, exacto, que la persona construya nuevamente un sistema de autoapoyo. Claro. Que se sienta serena, en este caso la mujer, que se sienta serena para poder enfrentar situaciones sumamente difíciles. No es algo fácil, pero es un proceso de psicoterapia que ahora, con las nuevas psicoterapias, la psicología, mi querido amigo, ha cambiado muchísimo. Sí. Ya no es lo mismo. Se ha ampliado tremendamente con el conocimiento que ha aportado las neurociencias. Yo, para hacer esto, estimulación bilateral de los dos hemisferios cerebrales, EMDR, programación neurolingüística, Zeta Point, hipnosis ericksoniana, ¿no? Terapia breve, estratégica. Entonces, hay avances tremendos, pero que necesitan una disciplina y poder hacer un trayecto de psicoterapia. Ahí funciona, por supuesto que hay esperanzas, pero no es algo que sea pues de la noche a la mañana, sino introducirse en un sistema de cambio profundo, ¿no? Entonces, mira, hemos estado dándole la vuelta, tenemos ahí unos minutos, ¿cómo llega una mujer a tener aceptación de este rol? ¿Qué tipo de personalidad? Una personalidad, tú decías algo, una baja autoestima, porque va a tener que aceptar ser la segunda, como dices tú. Claro. ¿No? La capillita. ¿No? Exactamente. Y no la catedral. Exacto. Una mujer. Postergarse ella misma. Postergarse ella misma. Sus necesidades. Aceptar. Exacto, ¿no? Su espacio afectivo. Claro. Todo. Sí, sí, sí. Ahí muy bien lo que decía Adela, por ejemplo, ¿no? Pero también otro tipo de amante que de la mujer que tiene pocos valores, que no ha podido, y necesitaría mucho apoyo también, no ha podido construir un sistema de valores para su vida personal. Claro. Donde sí, se quiera y se respete a ella misma y pueda exigir, pedir, convencer, vivir una relación de amor, pero que la persona que está con ella tenga la valentía de definir las relaciones que tiene con otro sistema. Algo que hablábamos al inicio, que ahorita viene a mi mente, es que
a veces puede, como una experiencia, se puede darse. Pero una relación de 20 años no es una experiencia. Aunque sea 5 años, mira, 2, 3 años. Yo te acepto, eso es algo fugaz, digamos. No, bueno, pasó esto y ya te enseñó algo. Pero algo de 20 años es que algo estás tú compensando, ¿no? Algo te está faltando para que tú de alguna manera aceptes ese rol. Tampoco lo podemos satanizar, ¿no? La decisión de la persona, finalmente. Qué bien que dices eso, disculpa que te interrumpa. Porque, mis queridos amigos, lo que está diciendo Rosana es importantísimo. No queremos y no satanizar. Quiero satanizar, claro. Criticar, sino quiero establecer cuál es... Una y realidad. Tú me has dado el punto aquí, mi querido, que me escribes, cuál es la manera de ayudar. Y quizás un punto sería, ¿y quieren ayuda? Claro. De repente no quieren, pero parte de una terapia es cómo hacer consciente lo que es inconsciente y que ni siquiera se dan cuenta en qué están. ¿Podrá ser que algunas mujeres estén completamente ignorantes que hay un tipo de vida mejor? Es como decir, muy primitivas, que viven en una cultura muy baja y que, y ahí viene lo que dice Adele y todo, que en el hogar aprendieron que hay que soportar lo que la vida les da. Como sea, como sea. El rol que se le enseña muchas veces a la mujer es ese, ¿no? Su rol, como mujer, es su rol sumiso. Y muchas veces se enseña eso. Yo eso lo he escuchado hasta en mismas colegas, ¿no? Colegas, sí, en amigas, en matrimonios, de que ese es su rol, ¿no? De la mujer, de sufrir y de ser abnegada y de aguantar muchas cosas. Entonces, cuando entras a este tipo de relación, con mayor razón, pues es tu rol, ¿no? Tienes que asumir, porque ya elegiste, digamos. Qué bien, Rosanita. Y tú que estás, Rosana está en actividad docente de psicología. Así es. ¿Y podrías ver algunas de tus alumnas de los últimos años, invitarlas que venga acá? Ah, por supuesto. Una o dos. Claro que para que nos dé su punto de vista. Sería muy interesante. Porque ahí vamos a tener, y todos nosotros... Sería interesante. Del punto de vista de los jóvenes. Chicas que están viendo eso quizás, de los mayores o de entre sus amigos. Como conversamos al inicio, se ve más de lo que pensamos. Estos esquemas se ven desde la adolescencia y los universitarios, eso lo decían, yo lo tengo todos los días en aula, ¿no? Lamentablemente uno no hace, digamos, terapia en aula, no, pues, pero uno como psicólogo escucha muchas cosas, aconseja muchas cosas, y en realidad hay temas de infidelidad, repito, en mujeres y en hombres, no hay que satanizar tampoco a ninguno de los dos géneros. No, claro. Hay en ambas partes igualmente. ¿Cuál es el rol que nosotros estamos... como sociedad variando para que esto se vuelva el pan de cada día? Porque es súper común y ya lo vemos, como en el caso de los chicos lo vemos cool, chévere y todo esto. Entonces nosotros podríamos, en todo caso, con la idea que secundando la idea que tú has dado, invitar de repente a algunos jóvenes también para dialogar y conocer su punto de vista, y que ellos mismos nos digan, mira, ¿qué televisión y qué ficción? Los chicos tienen las cosas frescas de lo que ven a su alrededor. Y algunas novedades más todavía. Yo tenía un caso y ahorita me acordaba, porque tú imagínate, yo tengo 12 años ya en la parte docente. ¿Y qué historias? Yo he dicho que voy a escribir un libro de todas mis anécdotas en la vida universitaria. Pucha, yo tengo que hacer una biblioteca yo con lo mío. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, un chico en un salón tenía una relación con una de las chicas y la embarazó, ¿no? Y a los 2-3 meses embarazó a la amiga. ¡Ah! O sea, tenía la relación con la amiga. ¿Con las dos? Verídico. Y las dos dieron a luz, ¿eh? Y no se quedó con ninguna. ¡Wow! Entonces, imagínate. ¿Y las chicas? No, o sea, ya estuvieron ya... Pero qué interesante hubiera que seguido. Que tener sus hijos por su cuenta, y obviamente ninguna se quedó con él. O sea, ellas ninguna... Porque yo me imagino, quiero especular, yo no he hablado directamente del caso, ¿no? Digamos que han sido mis alumnas en algún momento, pero en ese periodo de tiempo no estaban, digamos, matriculadas conmigo, pero ellas rompieron su amistad porque... ¿Cómo habrá sido el contexto? Que eso es lo de menos, pero imagínate, ya llegar hasta un embarazo. Pero a las dos. Y fíjense, rompieron la amistad.
Porque no toleraron ser amante de una... Ninguna se quedó con él. Eso sí lo sé, ninguna se quedó con él. ¿No? Pero así como en el estilo, ¿cuántos casos más habrán? ¿No? Como hemos conversado ahorita, lo he recordado. Ahora, de ese tipo que llegan a consulta. Me has hecho pensar, porque vamos ahondando más. Mira, ¿sabes dónde se ven estos juegos intríngulis? En los centros de labores con bastantes personas. Empresas que tienen empleados y empleadas, que tienen diferentes niveles de trabajo, de responsabilidades, gerentes, es que subgerentes. En la mayoría de los casos es alguien del entorno. Sí, como yo te decía, hasta la familia, porque puede ser la prima, el tío, el X, ¿no? Y puede ser gente del trabajo, gente del medio, ¿no? Del centro de estudio, en fin, ¿no? Del caso de los universitarios que estamos hablando, del salón, como te contaba en este caso de estas chicas. Entonces, en realidad es alguien cercano y uno no va a estar, pues, discúlpeme, el rol de una pareja no es estar, pues, atrás de la pareja. No, pues, no, imagínate, claro. Uno andaría obsesionado, sí. Cansado, es abrumado. Es una celotipia ya. Que ese es un tema también interesante, ¿no? Andar con el GPS mirando qué hace, no, o sea, hay hasta series futuristas que nos muestran un poquito eso, ¿no? Sí, ¿no? Esa realidad, pero no estamos para eso, no, o sea, no es una relación sana, no es vida, en todo caso. No es una vida saludable. No es una relación sana en todo caso, entonces, pero estamos asumiendo esos roles. Entonces, ¿qué realmente debemos cambiar? Es la crianza también de los hijos, ojo, chicos y chicas, sí. Para no llegar a eso. Antes que se me pase, muchísimas gracias. Quisiera no dejar de lado que por algunas circunstancias he deseado conversar con Rosana sobre la personalidad de la amante. Esto no quiere decir, por favor, que no le preste atención a el varón y el rol que tiene el hombre, claro, para tener una amante. Lo he hablado ya varias veces cuando he tratado el tema de la infidelidad. He tenido acá una hora también hablando de la infidelidad y del comportamiento del varón, diciéndole duramente que la persona que es infiel es una persona cobarde, porque no tiene la valentía de precisar y definir el tipo de relación en la que está y decir esto va o esto no va. Y defino yo, con mi dolor, con lo permite. Que sea, pero defino y puedo tener otra relación, pero no tener y jugar con dos relaciones. Eso es cobarde, y eso es hacer daño, porque la otra persona siempre se va a dar cuenta, a menos que psicológicamente utilice el mecanismo de negación y no querer ver, lo que para todos es obvio. Y mira, yo voy a tomar lo que has dicho, ¿no? De repente podríamos... No podríamos tildarlo como cobarde, ¿no? Porque tampoco es una posición fácil. Pero habría que ver... Pero yo desde... falta de valentía. Entonces, en todo caso, para cortar eso. Claro, porque hay que saber enfrentar. Pero en el caso de la mujer que tiene una personalidad rebelde, antisocial, narcisista, no lo ve como un problema. Más bien para ella es algo satisfactorio. Entonces, depende justamente de lo que estamos hablando de la personalidad. Yo estaba hablando de infiel, del hombre nada más. Ah, ok. Como solo hombre. Sí, sí, okay, solamente hablaba del hombre. Pero igual, la falta de valentía, claro, es cobardía. Es no saber enfrentar las cosas. Sí. ¿No? Y entonces no le hice nada a la esposa, pero es que es su venganza fácil. A veces es irse por otro fácil. Lado. Sí, pues, es más fácil. Es fácil, pero es cobarde. No enfrenta lo difícil y tomar decisiones. Claro, y muchas veces esas decisiones pasan por tener consecuencias económicas. Claro. Tener que mantener, darle el sustento a la madre de sus hijos, a los hijos, educación, salud, cobertura, y a la nueva relación, también como yo te contaba de este caso que conozco, de esta persona que tiene dos familias paralelas, que ya con el transcurrir de los años, se conocen incluso ambas, Dios mío. Un día duerme en una casa, otro día duerme en otra casa, sí, y mantiene las dos casas, y los hijos son más o menos de la misma edad. ¡Wow! Entonces, wow. Imagínate. Esa es una cultura ya, pues... Sí. Y él lo cuenta, ¿no? Y la gente como que, ¿no? Le aplaude. Esa es la parte eso, cultural es que digo problema. Que la sociedad acepta. Justamente.
en algunos contextos, sí, ¿no? Exactamente. Y a veces no son tan bajos entonces, ¿no? No, más o menos, no, claro. No, no, no para necesariamente. Poder mantener. En realidad eso, claro, si vamos a verlo en los estatus, digamos, económicos bajos, no quiero que se tome como discriminación, pero es la verdad. Y en realidad también se ven los estratos altos. Y a veces es más disimulado, más discreto, pero existe. Se le compra un departamento a la amante. Yo lo he visto eso con gente que he conocido. Claro que sí. ¿No? Entonces, saca alguna ventaja, y ese es otro aspecto que tendríamos que conversarlo más adelante, porque ahora sí yo creo que ya me diste los minutos que faltaba, mi querido Daniel. Te agradezco mucho. ¿Ya? Entonces, mis queridos amigos, este es un tema, como me había dicho David Jauregui, controversial pero interesante, porque como dice esta señora, esta señorita, no está de acuerdo en algunas claro de las cosas. Excelente, son como me gustaría. De vista, en su punto de vista sería excelente y ver qué pasa con esos puntos diferentes. Adela, muchísimas gracias por tus comentarios siempre gracias tan precisos. A todos. ¿No? Necesitábamos cosas así. Y a todas las otras personas que le da flojera poner el dedito y escribir. ¿No? No se atreven. O llamar por teléfono o no se atreven. Les agradezco por seguirme, por estar pendiente. Y seguro que me van a escribir a mí y a ti también te van sí, a escribir sí, ya sí, fuera sí, del programa. Escribiendo. Pero va a ser muy importante, porque lo que yo pretendo es ayudar a estas personas, al amante. Claro. Que es difícil es difícil que pida ayuda psicológica. He tenido que no lo veo varias, un problema. O lo ven como problema, pero ¿sabes qué? La vergüenza. Por, exactamente, la vergüenza de la ir como motivo de consulta. Exacto. Yo tengo algunas, no muchas. Te disfraza el motivo de consulta. Van por Viene síntomas. Por otra cosa, sí. Dolores de cabeza, van por algunas otras cosas. No puede dormir. Sí, ¿no? Pero yo quiero ver cómo ayudar a estas personas a que tengan una vida agradable. Por ahí alguien me dirá, pues, que esto que no está de acuerdo. ¿Y cómo sabe usted que ellas no viven felices? Claro. Podría ser. Es que, como yo te decía, hay muchos casos que gozan, claro. Con eso. Se sienten realizadas. Sí. Con ese tipo de... ¡Guau! Wow, está realizada. Bueno, ya es que podría es ser. Es su meta. Si es su meta y lo logra, y retienen al hombre, imagínate, una relación de 20, 30 años. Sí, pues. Por más de que ella sea la capilla, lo tiene. Entonces mira cómo podemos distorsionar y volvemos al tema inicial, desde temas de infancia sí, pues. Hasta la vida adulta. Mis queridos amigos, ha sido una noche sumamente interesante. Voy a reflexionar más, de repente conversamos un poco más sobre sí, esto así es. Y a ver, fíjate con lo de los chicos universitarios. Sí, estoy comprometida a volver con ya. Tiempo, no excelente, te preocupes. Excelente. Entonces, ¿tú haces terapia ya no estás más para ver? ¿Te puedes ubicar en algún sitio? Sí, o tú prefieres, estoy no? en el momento en el Centro Psicoespiral en Surco. Yes. Y si me pueden encontrar ahí, también tenemos el Facebook y en realidad estamos haciendo talleres, capacitaciones. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Psicoespiral. Psicoespiral. Sí, Espiral, en Surco. En Surco. Sí, así es. Magnífico. Entonces estamos por ahí y dando talleres, capacitaciones y también en las consultorios, bueno, viendo un poco algunos casos especiales. Ah, sí. Caramba, excelente. Excelente. Bueno, y a mis queridos amigos, ustedes ya saben dónde me encuentran, ¿no? Manuel Arámbulo, Google, ya me agarran por cualquier lado, por todos lados, en mi página web y en donde estoy. Muchísimas gracias, hasta el próximo viernes, 9 de la noche aquí, Miraflores TV Digital. Pasen un buen fin de semana, muchas gracias por muchas haberme gracias. Sintonizado. Muchas gracias por la invitación. Gracias.
porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés. Te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital, compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más, de modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes en pasar la voz. Como medio de comunicación, es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día. Y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros. Pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos.